Hace 2008 años que a Jesús lo desnudaron y que a base de trallazos el cuerpo le destrozaron. Y en ese mismo lugar cayó la sangre en su cuello de una corona de espinas que habían clavado en su pelo. Y solitario y sufriendo, trataba de resistir, pero sus piernas se hundieron. Se trenzó en el gemir. Arcángeles por millones, con impresionantes dagas, charqueaban con su llanto al no poder levantarlas. Y su padre, desde el trono, con las manos apretadas, vio como un hombre y un dios a la humanidad salvaba. Por esa causa Jesús, que era potente y normal, se sonrió al verse herido, pues había vencido al mal. La Semana Santa es, con procesión o sin esta, recordar al hombre Dios y sufrir algo en las fiestas.